Y lo que nos encontramos es con una nueva vuelta de lo que es el concepto de seguridad. El concepto de seguridad puede ser interpretado poniendo el acento en la parte militar, que es lo que hacen las derechas. Aparte de entender que la seguridad se preserva si hay más armas, más tanques, más policía, más ejército, más muros, más vallas. Este es el concepto de seguridad de la derecha. Es un concepto profundamente conservador, es un concepto profundamente reaccionario. El concepto de seguridad de la izquierda es un concepto civil. Es un concepto que nos habla de que muchos de esos conflictos sociales tienen origen en la desigualdad, en la pobreza, en el hambre, en la miseria, en la lucha por los recursos, en el cambio climático. Y esto es lo que hay que abordarse con otros instrumentos distintos a la concepción militar. Y sin duda, depende de dónde pongamos el acento, estaremos apuntando, apuntalando, mejor dicho, un marco u otro. Cuando la izquierda se suma al concepto de seguridad que tiene el acento en la parte militar, creo que se está equivocando. Creo que se está equivocando de manera muy importante y muy gravosa, no solo porque entra en el marco y el terreno de juego que quiere precisamente el adversario, sino porque educa a su electorado en que ese concepto de seguridad militar es el concepto de la izquierda y no es verdad. El concepto de seguridad de la izquierda es el concepto de seguridad civil, es el concepto que desde luego pone el acento en las cuestiones que tienen raíz en el origen de las cosas y cómo abordarlas. Y gran parte de los problemas que tenemos a nuestro alrededor no se resuelven con más recursos a la seguridad militar, sino con otra serie de instrumentos. No se trata de maniqueísmo, se trata de poner acentos, se trata de saber a qué marco corresponde cada política. Y creo que un gobierno y una política de izquierda no puede comprar el marco de la derecha, porque en ese momento estamos condenándonos a la derrota.